¡Cuidado! Súbete a la derecha y tú al frente. ¡Rápido! Enterrado debajo del camión. Aquí no hay nada que hacer. ¡Vámonos! Sabes.
está listo. Estamos de suerte. Hace mucho que llegaste, mi vida. Hace apenas unos minutos. ¿Qué día es hoy? Pues... gracias porque te acordaste. Está divino. ¿De veras te gusta? Como todo lo que tú me das. Pero tenemos que celebrar tu santo a lo grande. ¿A dónde quieres que vayamos a cenar? A cualquier parte. Estando contigo me es igual. Iremos a lo más elegante, a lo mejor. Me voy a tardar un poquito. Necesito hablar con el empresario para el próximo debut. Espérame en mi departamento dentro de una hora. Como quieras. Ahí estaré dentro de una hora. Inquietes. No es de cuidado. ¿Qué me va a inquietar ese mequetrefe?
Me es necesaria su amistad para despistar. ¿Comprendes? No me gusta y voy a tener que ahuyentarlo. No tienes motivo. Sabes que no hay otro hombre en mi vida. Déjate de bromas y vamos a hablar de cosas serias. Vas a tener que viajar a Panamá. ¿Panamá? Sí, un buen negocio. El de las joyas, ¿te acuerdas? El barco trae este itinerario. Allá te vas a encontrar con ellos. No sabe cuánto se lo agradezco. De nada.
¿Qué te pasó, mi vida? Algún cobarde enamorado tuyo me mandó golpear. ¿Pero cómo? Sí, solo vine a decirte que eres una hipócrita y falsa. Mira tus palabras, me ofendes. Has querido jugar conmigo. ¿Y yo qué creí en tu cariño? Eres injusto. Siempre te he querido de verdad. ¿Quién quiere separarnos? Te quiero, Demetrio, te quiero. Soy inocente y te lo puedo demostrar. ¿De veras? ¿Me lo puedes probar? Sabré quién ha sido el canalla que te ha mandado a golpear. Te lo juro. En cualquiera de estos puertos desembarcarán mañana un contrabando valioso de joyas. El barco arribará por la tarde a Veracruz, pero sus contactos están en Panamá, Cartagena y La Guaira. Debe salir lo más pronto posible a Veracruz, Santo. Mañana a primera hora. Pero sin falta. Le mostraré algo. Estos son los sujetos. Según la policía española, son peligrosos. Descuide, jefe. Tomaremos precauciones. Suerte, Santo. Gracias. Cualquiera de estos puertos desembarcará mañana un valioso contrabando de joyas. El barco arribará por la tarde a Veracruz, pero sus contactos están en Panamá, Cartagena y La Guaira. Debe salir lo más pronto posible a Veracruz, Santo. Mañana a primera hora. Estos son los sujetos. Según la policía española, peligrosos. Descuide, jefe. Tomaremos nuestras precauciones. Hasta pronto. ¿A qué hora es la pelea del Santo? A las 11, jefe. Todo está listo. Morirá esta noche. Cuiden todos los detalles. Muerte por un síncope, una embolia, qué sé yo. Pero no debe llegar a Veracruz. Eso es todo.
Cine. ¡Vamos! Haremos nada. Sería peligroso. Sabemos que nos vigilan. Ya está a bordo. Debemos vigilarlo y eliminarlo. No creo que sospeche de nosotros. Recibirá a ellos, ustedes a él, ¿comprende? ¿Lo eliminamos, jefe? Esa es la orden, pero sin hacer ruido. Entiendo. Bueno, hasta la vista. Ya le informaremos.
Conocer el canal. Hemos oído hablar tanto de él, ¿verdad? Sí, tenemos mucho interés. No faltaba más. Vayan a esta dirección y ahí los atenderán debidamente. Que se diviertan. Donde pueda uno ir a cenar, a bailar, a divertirse. Pues hay uno muy bueno dos calles al frente. Gracias. Preocupaciones con Santo. Buen trabajo. Por fin cayó en la trampa. Y nadie puede culparnos de nada. Ahora ya podemos trabajar en paz. Ya estarán desembarcando la mercancía. Claro. ¿Me das un beso? Entonces, si lo desean, podemos cerrar el trato enseguida. Buenas noches, señor. Enseguida lo tendremos. Estamos vigilados, que no traigan la mercancía. Déjenlo en mis manos, me ocuparé de ello. Thank you.
dónde está esta plaza? Sí, la conozco. Está a 2 cuadras de aquí. Muchas gracias. ¿Me ha llegado usted? Sí. ¿Quién? Yo soy Willy. Supe que lo atacaron en el muelle. No pude avisarle. No importa. Recibí su aviso por correo. Venga. Siéntese. Venga. Tenemos que hablar. ¿Ha descubierto algo? Tal vez. Creo que podré ayudarlo. ¿Y a qué precio? Un poco de café o de té. Té, por favor. ¿Qué importa eso ahora? Es que soy curioso por naturaleza.
Hay tiempo para todo, ¿no cree? Maldita. Caí en la trampa. Me las pagarán. La revancha. No, amigo, yo me voy. Tengo mucho trabajo. Andando. Ahora me toca a mí. Tuve que narcotizarte para que me tuvieran confianza. De esa manera pude saber cuáles eran sus planes. El barco zarpó para Cartagena. Ahí les esperan quienes les van a comprar las joyas. ¿No me engañas? No me gustan las bromas. Si no hubiera estado de tu parte, hubiera dejado que te ahogaras. Yo mandé que te salvaran. Sí, tienes razón. Vale por lo menos $10,000. Volvamos. Cuando van con la mano,
cambiará de un momento a otro. Tranquilo, estaré alerta. Ya está ahí. Acaben con él. Todo está preparado. No sé qué hubiera ocurrido sin usted. Es peligroso andar solo por estos lugares. Su intervención fue muy oportuna. En realidad la iba siguiendo. Ha sido una suerte. Todo ha fallado. Final del trayecto, señores. Por aquí. Pase. Con cuidado. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias. Vaya, aquí termina la excursión. Quizá el trayecto haya sido un poco largo, pero espero que se hayan divertido. ¿Cuál es el programa para mañana? Visitaremos la tienda típica de Don Rodrigo. ¿Podríamos bañarnos? Pues no, no se lo aconsejo. Todas estas aguas son muy peligrosas. ¿Peligrosas? Sí, hay muchos tiburones. ¿Qué deseas, señor? La llave del 202, por favor. Hola, guapa. Aquí tienes. Gracias. Thank you.
entonces lo golpeamos en toda la cabeza. Es bueno, yo no lo había oído. Eso no le hubiera pasado antes. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Aquí no podemos hablar. Ah, vamos a su despacho. ¿Qué anfitrión tan agradable? ¿Es cierto? Nunca pensé que aún quedaran caballeros como don Rafael. Que trajo en esta ocasión es magnífica. Siempre procuro traer lo mejor. Aquí está su dinero. En efectivo. ¿No hay perlas? Esta vez nos hemos retrasado. El Che Dávila no pudo ir a recogerlas. ¿Cuánto tardará? Pues unos 5 días. Zarpamos dentro de 4. Quizás saliendo esta misma noche. ¿Me las podría entregar a tiempo? Pues no sé. Me daré prisa. Creo que lo conseguiremos. ¡Bájate ahí! ¡Andando! Patrón, pasa. Lo sorprendimos. ¿Qué busca usted aquí? Nada, curioseaba. Es el tipo de quien le hablé. El famoso santo. Gracias. Por lo que he podido observar, ustedes pronto serán famosos. Lo que sabes de nada te servirá. Bajo el disfraz de un hacendado puede esconderse un canalla. ¡Maldito! ¡Al castillo con él! ¡Vamos! ¡No! ¡Quieto! ¡Vigílenlo bien! ¡Camina! Estos pasadizos conducen al islote del castillo de San Felipe. ¡Vamos, camina! ¿Y son conocidos? Nadie sabe a dónde desembocan. Serás como yo, una amistad humana, una miseria. Claro, ahora vendrá Lucas a buscar. No te preocupes, volveré a tiempo. Oh,
Enredando. Cambian los diamantes por perlas. De esta manera hace negocio por los dos lados. ¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar hasta La Guaira? Unas 3 horas, poco más o menos. Debo dar alcance a Dávila. Lo mismo iré con usted. Bien, pero no debemos llamar la atención. Dávila se dirigió hacia esta zona. Es la zona de los bancos de perlas. Con un buen auto creo que llegaremos a tiempo. Necesito muchas perlas. No te pagaré bien. Aguas muy peligrosas. Mis hombres no querer arriesgarse. No te hagas el remolón.
Tú siempre tienes buena provisión de ellas. ¡Dámelas! No tan a prisa, amigo. Más tarde cobrarás. Espérame aquí, Lucas. Ando buscando a un hombre grueso interesado en comprar perlas. Le llaman Dávila. ¿Lo conoces? Viene mucho por aquí el señor Dávila. Pasó por aquí hace 2 horas rumbo a la aldea Guajira. Gracias. ¿Está muy lejos? No, antes de que se ponga el sol llegará usted allí. Muchas gracias, amigo. Muchacho, déjame verlas. Son magníficas. Si me das todo el lote, mañana te traeré más dinero. Los dos podremos hacer buen negocio. Venga, dame las perlas. No fiarme de ti. Cuando traer dinero, aquí tienes tu paga, imbécil. A nuestro jefe Chaquiro y este es uno de ellos. ¿Qué dices tú? Yo no he hecho nada. Fue Dávila y ya ha huido. Representamos a la justicia. Hay que juzgar a este hombre. Nuestra justicia es mejor que la suya. Vida por vida. Basta de discusiones. Suéltenlo. Vamos. Dinero, créanme. Esto ya lo aclararemos nosotros. Sube. Habla el santo. Vigilen bien la salida del muelle. ¿Usted no tiene sed? Necesito tomar un trago ahora mismo.
Tengo la garganta seca como si me abrasara. Por favor. No, espere y no se mueva. Mire, ahí mismo hay un bar. Volveremos enseguida. Él no debe enterarse de que lo sigan. Despierte. Diablos, pega más fuerte de lo que esperaba. ¿No era eso lo que quería? Vamos. Señora. Gracias. Hasta ahora todo ha salido perfectamente. Seguro que nuestro amigo habrá conseguido ya la mercancía. De modo que esta noche podrán embarcarse y continuar su viaje. Es usted sencillamente maravillosa. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Aburrirse. ¡Don André! Es a ti. Perdón, con permiso. ¿Por qué has venido? Oiga, ayúdeme. Disimula, que pero, no peligro. Me atrapó el santo, pero pude escapar. Hablemos con calma. ¿Y las perlas? Las tengo yo. Bien escondidas. Las voy a colocar en el barco. Date prisa. En el sitio de costumbre. Vendrás con nosotros. Es una lástima que su estancia en Caracas no pueda prolongarse un poco más. Debemos regresar a Europa. Buenas noches, comisario. ¿Ocurrió algo? ¿Dónde están? ¿A quiénes se refiere? A Che Dávila y Andrés Cortés. Los buscamos por asesinato. Lo sabemos todo. Queda usted detenida. Ustedes suban al barco. ¿A quién esperamos? Es mejor que subamos por separado. No, la policía me busca. Van a prenderme. Lléveme. Lléveme. Perder más tiempo. El barco está a punto de zarpar y esos tipos seguro que ya están a bordo. Que tenga suerte, santo. Y lo felicito por su labor aquí. Gracias. Vamos. Es muy posible pensar en una condena benigna. 3 o 4 años. Entiendo. El barco acaba de llegar. Vamos para allá.
Andrés Cortés. Sí, vaya, qué pequeño es el mundo. Quiere acompañarme. Y usted también, señorita. Vaya usted, y perdone las molestias. Lo siento, pero también es sospechosa. Esto es un abuso. Sígame. Vamos a revisar este equipaje. ¿Qué caché a la señorita? ¿Cómo? Oficial, abra las maletas. Les advierto que pierden el tiempo. Usted se calla. Son mis efectos personales, nada más. Si es así, no se preocupe. Les dejaremos libres. Inspector, no encontramos nada. Gracias, señorita. Usted perdone, señor Cortés. Pueden marcharse. Me quejaré a la embajada. Tendrán noticias mías. Tal como sospechaba, las perlas siguen en el barco. ¿Y qué hay de los muertos? No tenemos suficientes pruebas. ¿Qué piensa usted hacer? La fiera, al verse libre, irá a buscar su presa. ¿Puede usted contar con esta ayuda? Gracias, estoy de vacaciones y prefiero actuar solo. Adiós, señores. Adiós. Ya sabes lo que debes hacer con Bully. Ahora debemos separarnos. Sí. Ten mucho cuidado. Es mejor que no sepa nada. De acuerdo. Te esperaré en el barco. No dejes de vigilarla. Gracias, señorita. Santo, ¿eres tú? Soy Bully. Bully, acabo de recibir tu informe. Estoy muy vigilada. Te espero dentro de una hora en el embarcadero. Creo que esta vez hemos llegado al final. Escucha. No puedo. Bully. Es posible. Estará con Santo. Sabrá dónde están las perlas. Ven, sube enseguida. Debemos ir a buscarla. Se nos adelantarán. Sí, tenemos que darnos prisa. Debemos escondernos. Más tarde regresaremos a España. Es preferible que no nos vean. Debemos actuar sin acercarnos demasiado. Procura regresar cuanto antes. El barco está a punto de zarpar. Tenemos que darnos prisa. ¿Debes ir tras él? Sí. ¿Qué?
Dame las perlas. ¿Qué haces? Nos hemos librado de todos ellos, incluyendo a tu gran amigo el Santo. Me preocupan los cómplices del jefe. Yo desembarcaré en Barcelona como si tal cosa. Creerán que el jefe se fugó con todo. Yo cuidaré entre tanto que nuestro botín no se pierda. Y nadie sospechará de ti. Pasaré un tiempo en España y luego te seguiré a Génova. Por ahora debemos evitar que nos vean juntas. Me parece que un poco de sol nos irá bien. Pero primero tomemos una copa. ¿Te apetece? De acuerdo. Voy a llamar al camarero. Oiga, tengo una botella de champán bien frío con dos copas. Gracias. Dos angelitos. Yo que había confiado en una de ellas. ¡Adelante! Ya está aquí el camarero. Buenos días, señorita. Ustedes pidan y yo acudo. ¿Quieren ustedes un poco de champaña? Les aseguro que no hay nada mejor para levantar el ánimo. Bien, mientras toman el sol cambiaremos impresiones. Nota, quiero poner un telegrama. Sí, señor. Jefe de policía, Ciudad de México, Distrito Federal. El tiempo es perfecto y el viaje magnífico. Solicito permiso para tomar mis vacaciones. Estoy en agradable compañía de dos lindas señoritas que se han ganado también unas largas vacaciones por cuenta del Estado. Con gastos pagados. Eso es todo, gracias. Bien. Señoritas, a su salud. Buen viaje. Y aprovechen bien el sol, que les queda una buena temporada de sombra.